Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que comemos esta minamita. Ahí tenemos el titulito, vamos a empezar por aquí eligiendo el servidor. Por el momento, vemos, solamente tenemos uno disponible, con lo cual seleccionamos y marcamos para comenzar. Vemos a la izquierda nuestros personajes, a la derecha personajes enemigos. Ahí los tenemos, a nuestros héroes con su vida. Esa es la habilidad, vemos aquí la barrita de estamina. Una vez que la barrita se completa, nos deja usar la habilidad de uno de nuestros personajes. Vemos ahí, tenemos un punto para usar una habilidad. En este caso, en el que usamos este de aquí. Por el momento, solamente podemos usar la habilidad que nos indica. Y ya vemos que los enemigos están prácticamente allá afuera. Vamos a elegir reino. Vemos si elegimos este, nos dan 50 gemillas. 50 lingotillos, seguramente sea en el que haya menos gente. Y seguimos, a ver qué nos mandan a hacer. Vemos aquí que tenemos para reclamar un par de cosillas. Por el momento nos dice que vamos aquí a modo campaña. Vamos a ir a nuestra primera partida normal. Por el momento solamente tenemos a este personaje. Y ahí entramos. Vamos a ver qué hace su habilidad. Vale, vemos que es una habilidad de hace daño. Y también vemos que una vez muerto el boss, su héroe, los pequeñines escapan. Subimos de nivel y continuamos. Vamos a ver, aquí tenemos para invocar. Nuevo personajillo. En principio aparenta que tenemos para otro más. Por el momento pues no nos dejan. Dice que vengamos aquí a por la siguiente. Ponemos al nuevo amigo en la formación. No vemos el límite de personajes que podemos llevar por el momento. Supongo que el máximo será 5, como vemos aquí los huequitos. Bueno, vemos que se ataca solo a un héroe. La amiga esta, antes solamente teníamos a uno. No sé si atacará a varios. Yo creo que ataca a todos los que tenga cerca, a todos los que tenga pegados. Habilidades todas en recarga y esto está completado. Otra más gratis por aquí. Vale, guerrero violeta, esto teóricamente debería de ser mejor. Y a por la siguiente batalla. Lo ponemos en la formación. Ya solo podemos llevar a dos más. Y que vayan pegando. Velocidad, venga, por dos. Vamos a usar la de la amiga, primeramente. Vamos a probar la habilidad del nuevo personaje. También le llega bien la área de daño. Que era un poco innecesario, esto ya está completado. Nuevo nivel y seguimos. Abrimos cofrecillo. Personajes. Aquí tenemos para mejorarle las habilidades. A por la siguiente. Aún no se ha acabado el tutorial. Venga, ya estoy, ya está. Solamente queda ese héroe. Vemos que se resiste bastante, pero ya está fuera. Otro nivel más. Nuevo equipamiento. Bueno, la primera pieza que nos dropean. Ya nos dice que vamos aquí a los personajes. Vamos a ir a equipárselo. Ya, bueno, a equipárselo. Vemos aquí que tenemos las 25 piezas, con lo cual hemos subido a este a grado. Para el 7 ya nos pide aquí 50. Y el equipamiento ese pues no le sirve, no nos pone que le sirva para ninguno. Seguimos entonces. Vemos ahí los azules y un violeta. Eso supongo, bueno, el tótem este no tengo muy claro para qué es. Vale, puedo usar las habilidades automáticamente, sin más.
Esto es modo automático en principio, ¿no? Vamos a jugar modo manual, lo poco que hacemos también. Y estaría bien conseguir un mago, por ejemplo, que pegara a todos. Mira, ahí lo subimos de nivel a los soldadines pequeños. Y ahí le aumentamos el número que pueden llevar. Tenemos ahí todas las habilidades en recarga y completa. También estamos viendo que estamos subiendo a un nivel por Dungeon completada. Bueno, vemos que realmente lo que pensaba que era equipamiento no era equipamiento, nos pone ahí 20 piezas, no sé yo. Supongo que serán de estas de mejora. Bueno, ahí nos han dado las piecitas para invocar a este personaje, un arquerito. Aquí le damos experiencia, vemos ahí nivel 4, 5. Igual que todos. Y atacamos en la siguiente. Para formación y atacar. Vamos a ver qué hace. Bueno, ha hecho 1000 y pico de daño. No está nada mal. A ver. Fuera de aquí ya. Se sigue resistiendo. 3000 de daño le ha hecho. Un fuegonazo que acaba de mandar. Otro nivel más. Y seguimos. Vale, parece que ya hemos completado el tutorial. Ahora sí. Abrimos por aquí. Cerramos esto. Vamos a reclamar todo lo que nos den. Por aquí nada, esto es para recargar. Gente, empieza ese personaje. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto está bloqueado. Esto tal, 3Q, no sé qué. Vale, fuera. Por aquí, hay que mejorar aquí a todos. Bueno, empezamos por este entonces. Espérate, ¿cuál es tú? Sí, vamos a empezar por los violetas. Al máximo, ya no me deja más. Y aquí podemos crear otro más. Ahí le ponemos otro más. Cambiamos. Vemos el tiempo en el que nos van a dar más puntitos. Tenemos que tener también en cuenta lo que nos cuesta. Por aquí, aquí tenemos para comprar piezas de personajes. Vemos aquí es el mercado negro. Aquí el de invocar. De lingotes no nos da. Si tenemos aquí alguna piececita, no sé cuántas tendremos. Hasta llegó la cosa. Por aquí, bueno, el inventario. Vamos a ir, si subamos esto, tú, no supongo que será para usar. Uno, a ver. Correcto, 25.000 monedas. Vale, úsame los 4. 100.000 más. Y esto de aquí. Vemos ahí todos los objetos obtenidos. Bueno, piececitas. Y nos ha dado 10 de invocar. Con lo cual, ¿dónde estabas el de invocar? Aquí. Vale, de esos no son. Claro, pensaba que tenía 10 de invocar. A ver, tenemos estos de aquí. Esto simplemente es para vender. Vale. Ya sé para qué no es para invocar, es para mejorar aquí. Para mejorar aquí estos personajes. ¿Ves? Aquí podemos poner ya otro arquerito más. Y luego venimos aquí a los personajes nuestros. A ver qué les podemos hacer. Mira, este lo podemos subir a de grado también. Ahí lo tenemos. Azul más. Y ahora violeta, supongo, ¿no? No, azul más, supongo que será. Hemos ido a cambiar a azul, etc. 5.300 de vida. Experiencia, no sé si lo podemos subir. A ver hasta qué nivel le podemos poner. 8, hasta el 8.
Siguiente. Tal, hay más experiencia también. Ponmelo al tope. A 8, se acabó. Y aquí lo mismo. También deberíamos de mejorar las habilidades, cosa que no hice antes con el otro. Y se acabaron los puntos. Hasta llegó la cosa. A ver, ahora que me quieres tú por aquí. Vale, que podemos aquí mejorar a todos de nivel. Todos al 8, venga. Monedas creo que tenemos de sobra, con lo cual no debemos tener problemas. Vemos ahí 344k. Y me dicen por aquí que podemos reclamar otra cosa. Por aquí hay nada. No sé por qué sigue saliendo esto por aquí. Y este otro cómic es para la primera recarga. Más estamina. Vemos que tenemos estamina más que de sobras. Y poco más le podemos hacer ya por aquí. Ya nos toca continuar. Nos toca esta partida. Y con los personajes ahora mejorados tal como los tenemos, deberían de completar todo mucho más rápido. Esto ya vemos ahí que no necesitan ni usar las habilidades. Ya la ha limpiado en 0, vemos ahí indiferencia bastante importante al tiempo que tardaban antes y al que tardan ahora. Vamos a esta y ya completamos el primer mapita entero. Tenemos ahí el boss. Habilidades listas. Bueno, vemos que este bocetillo es bastante más duro. Pero igualmente vemos ahí nuestra vida y están aguantando todo sin problema ninguno. Ya está. Completa. Y en principio nada más, yo lo voy dejando ya por aquí. ¡Nos vemos, chavales!